Desde 2006, en protesta por lo que consideraban fraude electoral, senadores y diputados que por entonces militaban principalmente en el PRD impidieron que el entonces presidente, el panista Vicente Fox, leyera en la tribuna del Palacio Legislativo su último informe de gobierno. Desde entonces ya no se ha presentado el presidente de la República en la tribuna del Congreso de la Unión. Esta situación podría cambiar a partir del próximo 1 de septiembre, pues muchos de los que antes se oponían a lo que llamaban el Día del Presidente ahora están en el poder y su actitud sería diferente. Oficialmente, no se ha confirmado el regreso del presidente a San Lázaro, pero las negociaciones avanzan y se dice que como parte de los cambios, el jefe del Ejecutivo tendrá que escuchar directamente las quejas y las protestas, así como los elogios de los representantes de todos los partidos, según sean aliados u opositores.